Comenzamos este vídeo haciendo referencia a las Cortes de Cádiz y Constitución de 1812. La enmarcamos dentro de la Guerra de Independencia y, por supuesto, del sistema dual de gobierno desarrollado tanto por un lado por la monarquía de José I Bonaparte como por el sistema de juntas que se desarrolló en toda la península a modo de resistencia contra los franceses, desarrollándose precisamente en Aranjuez la llamada Junta Central Suprema, presidida por el conde de Floridablanca, donde se daría paso a un consejo de regencia que convocaría las Cortes en Cádiz para elaborar la primera constitución de corte liberal, la denominada la Pepa. Pero ¿quiénes integraron? ¿Quiénes fueron los miembros que integraron estas Cortes? En su mayoría, miembros de la burguesía liberal, aunque por supuesto también tenemos que destacar miembros del antiguo régimen, como la nobleza y el clero, y por supuesto diputados de ultramar. Conceptos tan importantes como la soberanía nacional, división de poderes, derechos y libertades individuales o reformas económicas y sociales como la supresión del régimen señorial o de la Inquisición fueron los principios principales aprobados en esta Constitución. Por supuesto, el mismo texto constitucional fue aprobado en las colonias americanas. Pero ¿qué dificultades tuvo dicha Constitución? Por un lado, la propia guerra, y por el otro lado, el regreso de Fernando VII tras la firma del Tratado de Valençay y la vuelta al absolutismo. Aún así, ¿cómo influyó? Pues durante todo el siglo XIX, como es el caso, por ejemplo, del pronunciamiento militar realizado por el general Riego, que daría paso al periodo conocido como Trienio Liberal. O el breve periodo entre 1836 y 37, con el levantamiento de los sargentos de la Granja, hasta que fuera aprobada una nueva constitución, la de 1837, por la regente María Cristina.